Joder, el tiempo de espera, nen. Suerte que en la Play 5 ya no estará. Porque tela, ¿eh? Uf. Joder. Venga, va. Aquí subíamos y que teníamos una mierda de vida. Sí, era por aquí. Casi muero. Es verdad, venga, va. El camino me indica para aquí. Ascensor. ¡Hostia! ¡Hostia! Empezamos bien el capítulo, ¿eh? Oh, sí. Conozco tu nombre, tu pasado. Y lo más importante, también a Córdoba. Cuéntame, ¿dónde escondió el holocrón? ¿Vamos a pelear con ella o no? Excelente. ¿Sí? Uf, nos va a pelar fuerte. No puedes huir para siempre. Uf, perra. He sufrido cosas mucho peores. Voy a destruirte. ¿Dónde vas? Acabemos con mierda. Esto. Tu maestro. Rápida, ¿eh? No puedes seguir el ritmo. Ven tú, capulla. Tu final se acerca. Mueres lo bastante rápido. No, no me deja, ¿eh? Así. Cúrate. Ayúdame, bebé. Tengo que esquivarla. Muy bien. No esquivarás el siguiente. Tengo que esperar a que haga el ataque para atacarlo después. ¿Qué diría Yarotapal si te viera? Ahora, ¿ves? Va muy lento. Aficionado. Le doy, pero estimulante. Se escapa. He sufrido cosas mucho peores. Me queda un montón de vida aún, tío. Uf. No le he quitado ni la mitad. Voy a destruir como a los otros. De R1 no sirve para nada. No puedes huir para siempre. Salta, me da. Yo también quiero hacer lo mismo. Ah, este sirve para entreno, tú, porque es imposible la primera. Bueno, imposible para mí. Sal, sal.
sufrido cosas mucho peores. Fracasarás y morirás. Y ya está. Me esperaba. Tal vez vamos a estar más rato esperando que matándola. Pero podría salir ya con la tía, ¿no? No cada vez igual, tío. Esto también es otro fallo. Ya cuando estás a un de esto final, tío, ¿no? No puedes huir para siempre. Me ha dado, pero me ha quitado poca vida, pero... Te desangraré como a los otros. No cedo nada. No das la talla. Aunque si me acerco ahora. Lamentable. Vamos. Muy bien. No esquivarás el siguiente. Peores. Es que ves, le doy y me la devuelve. Bueno, ahora vamos mucho mejor, ¿no? Que antes. Tu final se acerca. Ayúdame, bebé. No puede ser, hombre. Muy bien. No esquivarás el siguiente. Ya, pues sí, lo has aceptado. Joder. Aquí vete. Íbamos bien, por ahora ya está. Bueno, tampoco bien, pero... Señor, sí, señor. No teníamos que matarla. ¿Vas aprendiendo? No eres tan bueno como la última aprendiz de Sir, pero no está mal. Has ido llevando la cuenta. Creía que te lo habría dicho. Sir nunca supo guardar secretos. Y tú la conoces muy bien, ¿no? Ella era débil. No soportó las torturas del Imperio. Confesó el paradero de su inocente Padawan. Nunca habrían podido encontrarme.
De no ser por ella, me traicionó. Eres Trilla. La misma. No vas a manipularme. Estás muy seguro, ¿no? Cuando tuvo que elegir entre protegerse o salvar a su Padawan, se escogió a sí misma. Contigo hará lo mismo. Bueno, me las arreglo solo. ¿Puedes permitirte ese riesgo? Tu maestra alberga una gran oscuridad. ¿Cómo se puso cuando vio lo que me habían hecho? Lo que soy ahora. Cambió. Reveló su naturaleza real. Usó el lado oscuro. Se ha cerrado a la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto tardará en caer y traicionarte también? ¿Quieres que esté a tu lado cuando encuentres el holocrón? ¿Qué diría Yaro Tapal? No tienes derecho a decir su nombre. Me pregunto, ¿qué pensaría si pudiese ver a su Padawan ahora, acechando en las sombras con una traidora, dándole acceso a una legión de mentes jóvenes y maleables? No dejaré que nadie los toque. Yo también pensaba lo mismo. Venga. Explora que excavación imperial. Venga. ¿Qué es esto, tío? Pero aquí abajo se puede volver a subir. Por si hay algo. Gracias por ayudarme antes, BD. Me has salvado la vida. Y nos has acercado a la tumba. No, es que se tiene que ir por aquí, seguro. Sí. Esto. No tenemos puntos de habilidad, ¿no? Creo. No. Vale. La encontramos. Parece distinta a la otra tumba. No lo sé, pero no me gusta. Vale, derecha. La encontré, pero... Sir, ¿por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa. ¿Tú? ¿Cómo? Desvié la comunicación cuando intentaste contactar con ella. Piratear transmisiones encriptadas siempre le pareció un pasatiempo. Y luego me enseñó. Sir no tiene ninguna técnica que yo no haya perfeccionado. Ya empezamos bien, me cago en la hostia. Y vais rápido, ¿eh? Mira que antes quería decir... Siempre yo hago a menos dos... Y ahora. Cambié la espada, el color. Bueno, la espada también la cambié. Pero creo que me gustaba más en naranja, que en verde. ¡Uy! Esto tenías que dar así, ¿no? Cuando abría el de esto, tenías que darle, ¿no? Creo. No me acuerdo cómo iba.
Mierda, que me da. Ahora, creo. Pues no puedo hacerlo ahora. Ya estás muerto. Y bueno, yo también, ¿eh? No, que no quiero curarme, ¿eh? No quiero curarme. Bueno, ahora ya sí, va. ¿Un estimulante, BD? Justo donde duele. Mira, está lloviendo como aquí. Las bolas. Mírala. ¿No? Mira aquí. ¿Qué has encontrado? Amigo mío, estos dispositivos simulan la fuerza gravitacional del planeta. Parece que se trata de su tema central. A ver. No sé si lo tengo que sacar, no supongo, de aquí. Bueno, no sé. ¿Necesitamos otra vez? ¿Te acaba el tiempo? ¿Para qué? Mis exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba. Lo estoy estudiando, descubriendo sus secretos. Córdoba estaba bastante obsesionado con los Cefo. Quizá tanto como para ocultar el holocrón entre sus huesos. Sí, pues a ver cuánto aprendes. Se podría bajar por aquí. Pero primero vamos a mirar aquí. ¿Quién es? Esto me gusta. ¡Ahí, encima! ¡No puedes seguir así! ¡Está huyendo! ¡No podemos detenerlo! ¡Atrapadlo! ¡Se mueve! ¿Están muertos o qué? ¿Los que disparan? Vale. ¡Venid aquí! ¡Tened cuidado! ¡Oh, y ahora se va! ¡Maldito cobarde! ¿Cobarde yo, cabrón? ¡Toma ya! ¡Perro!
¿Qué tengo que hacer ahora con esto? Ah, romper esto, ¿no? Que tendríamos que subir aquí. No sé, tío. ¿Esto qué? Pero no hace nada, ¿eh? Es que esto seguro es porque se tiene que romper el cristal. Ah, ahora sí. Ahora es para subir aquí. Vale. Por aquí también podríamos subir. A ver qué hay por aquí. Hay un montón de puertas, tío. No queda como por explorar. Sí, déjame ver. A ver qué has encontrado. Una espada. Vale. Vamos, bebé. ¿Dice cerrado? Vale. Ahí. Se pone en rojo, pero ¿por qué? Pues porque está cerrado y ya está, ¿no? Aquí hay la bola esta. No puedo coger ninguna, ¿no? Ah, no quiero dejarme esto, tío. Desactivo eso. Ah, mierda, vuelve aquí. A ver, voy a mirar. No, no. Va diferente.
vas. Me quiero matar por los puntos de habilidad, ¿eh? No por... Porque dices que... Dicen que si no le haces nada, se van. ¡Ay, míralo! Lo hago por los puntos. Si abre esto, le doy. Ahora. Creo que era así, ¿no? Que era así, pum. No, si sí, no me va a matar este mierda. No, cúrate, cúrate. Ayúdame. Si total está aquí. A guardar. Cómo iba, tío. Pues lo mataba rápido, ¿eh? Vale. Un poco de ayuda, BD. Y aquí también no sé qué hay. Nada. Guardamos. Y gastamos el punto de habilidad. Mira, solo podemos gastar. Este son dos puntos. Espera un instante. Antes de pulsar el botón de ataque, después de que cablanda la espada, láser doble podrá... Esto ya lo hicimos, tío, ¿no? Lo mismo. Antes de pulsar el botón de ataque... Podrá ejecutar una serie de ataques continuos que infligen mucho daño. Y este ver qué hace. Ataque aéreo que permite a Cal empujar a los enemigos a su alrededor al aterrizar. Pulsa de freno, Cal utiliza todos los objetivos a su alrededor. Yo creo que me espero. Y haré este. ¿Eso? Me... Ay, mae. Es que si se puede escalar... Porque este se puede destruir, ¿no? No sé. ¿Quién va? ¿Quién va? Podía haber empujado y ya está. Era esto igual, ¿no? No estará para leer, tío, lo de las velas. Ahora no saldrá, ¿no? Bueno, estaría por aquí, ¿vale? Pues claro, esto si está aquí es que es importante, tío. La espada lo podría destrozar, hijo.
que no hay nada aquí para activar, tío. Ah. Ay, vuelve a estar aquí el... este, claro. Quizá tendríamos que ir con este. Y con lo que dispara... ¿lo abre? ¿Lo probamos o qué? Venga, va. No creo, ¿eh? Y demasiado fácil. No creo. Quedaba allí. Bueno, va. Pero me jode, ¿eh? Me jode dejar esto aquí, tío. No, subir no podemos, ¿eh? Esto, tío. Hostia puta, tío, ¿eh? Es más difícil que el Uncharted, ¿eh? Porque si no lo mandas a la dirección que toca, no te lo coge, ¿eh? Qué malo, tío. Cambiar de canal, tío. Vaya. Venga, va. ¡Va! Ah, ¡venga! ¡Otra! ¿Bicho de esos? Sí. Ven, ven, ven. Lo que pasa es que no lo mataré yo. Ah, sí, sí. Cada minuto entran más de mis soldados en esta tumba. ¿Temes enfrentarte a mí sola? Si tu droide no hubiese intervenido, te habría matado fácilmente. No pasa nada, colega. Tú ignórala. No puedo bajar por aquí. A la mierda. Veo, Jedi.
hagas perder el tiempo. El dolor no me detendrá. Impresionantes reflejos. Estás casi, Estás en la mierda. Toma. Uf, que te caes. Santa. Tírame un estimulante, bebé. Pero esto, tío, es que no lo puedes hacer, tío. ¡Oh, my! ¡Acelerado! ¡Ayudad y rápido! Joder, tío, pensaba que sería más difícil. Ya nada, ¿no? Aquí donde estaba escondido. Y aquí. Bueno, estaba aquí y ya está, ¿no? Y aquí no puedo entrar. Me jode dejar estas cosas, en serio, me jode un montón. Me lo enseña y no... Y no puedo verlo, tío. ¿Qué se hace si no, tío? No, tío, no sé. Un ruido, tío, aquí en casa, y digo, ¿qué es esto? Bajar, ¿no? No. Una vez miramos bajando. Si saltas te caes, tío. No, pongo L2 de que se agarre. Y no, no, que no se agarre, ¿eh? Danos por aquí, tío. Tengo que pararlo y irme para allí.
ahora aquí? Va. No va, que tiene, los puntos tienen que ser míos. Esto tenía que dar fuego, coño. Uy, aquí cómo volveremos. Joder, si había puesto a esquivar. Aquí, aquí. Imagina la de artefactos que el imperio habría pasado. Vale, ¿ves? Necesitas esto para poder abrir. Intervenido en este planeta asqueroso. ¿Ves? ¿Seguro que vale la pena? El proyecto Barreno tuvo un precio muy alto. Soldados de asalto y trabajadores son prescindibles. Es un monstruo. Soy lo que sí me hizo. Atajo desbloqueado. Por ahí. Afronta tu muerte. ¿Qué? ¡Bebé! Jamás escaparás. Casi le doy. No puedes derrotarme. No eres lo bastante rápido. Va, hombre, no me jodas, tío. Con error en la siguiente aplicación.